¿A qué circos han ido? A ver, ¿qué saca un mago si saca un sombrero? ¿Qué saca del sombrero? Un conejo, dice, un conejo. Aplauso, sí sabe. Muy bien, a ver, mi tío, ¿qué necesito yo para sacar un conejo? ¿Un aplauso? No, yo ya soy más avanzada. A ver, ¿qué necesito yo para sacar un conejo de aquí? Un sombrero. Ay, el conejo, sino que saco. Se me había olvidado usted. Pero nos vamos. Hoy sí todos listos, porque nos vamos. Con la magia. Ah, a verte. ¿Eso es magia? No, dice. No, eso no es magia. Porque si yo meto, si yo meto el conejo, no es magia. ¿Verdad que sí? Vamos a la realidad. ¿Quieren que saque el conejo sin meterlo? Sí. Bueno, también me la puedo. Así que vamos. Por favor, confiando en que sí lo voy a lograr. Yo quiero pato. Que salga el conejo y luego vamos con todos los animales que quieran. Creer. Sol. Elijo creer. Elijo creer. El conejo allá en la casa me hicieron favor de meterlo. Así yo, qué magia. La verdad que la magia la puede hacer usted, la puede hacer con una buena actitud, haciendo reír a la que está a la par, al que está enfrente. Eso es la magia verdadera. No espere usted que alguien venga a cambiar su vida y le diga, le voy a dar un montón de dinero y le voy a hacer magia. La magia hacemos nosotros mismos, así que a trabajar duro con nosotros.
nuestras metas y sueños. ¡Y seguimos! ¡Así que nos vamos! ¡Nos vamos, Foxy! ¡Diego! ¿Todavía quieres el elefante? Pato, digo. ¡Ah, un pato! ¿Quieres un pato? Mañana a las 3 de la mañana ven y yo te lo tengo aquí. Muy bien. A ver, ¿ustedes se van a quedar por ahí o se van a pasar a sentar? Vamos a pasar a sentar. Va, hágame el favor de llevar los cargados. ¿Todavía aguanta? ¿Sí? Sí, todavía aguanta. Así dice. Es que la voy a poner a hacer el baile de la Anita. Ay, no. Ay. Ahora vas a sentar que así está cómoda por allá. El de la y él modela no, así. Así que, la tarde de hoy, vamos a ver. Yo preguntaba por ahí quién es la festejada. Me dijeron, la festejada es la que tiene la pancita grande. Y a mí no me están festejando nada. No sea así. Pero bueno, la tarde de hoy vamos a hacer un juego así bien, bien chilero, ustedes y yo. Así que vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién quisiera usted que pasara a participar? Es que hoy usted manda. Elíjalos. Yo los elijo. Muy bien. Yo le eché la vista al caballero que tengo aquí enfrente desde aquí. Véngase para aquí. Aplausos para el aplauso. El aplauso. Aplauso. Tráigase al que estaba diciendo. Tráigaselo de una vez. Tráigase. Cárguese. Porque a veces nosotras las payasitas encontramos al amor de nuestra vida en las fiestas. Oye, vamos a ver. Ya está pegando el hambre. ¿Cuál es tu nombre, caballero? Jefferson. ¿Usted viene solo? Sí. Sí, me di cuenta porque nadie le aplaudió. No sea así. No sea. Y no le van a aplaudir. Ay, 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 ay. ¿Ya para qué? Ya para qué. Vamos a arreglar esto porque. Siéntese para acá, por favor. No quiere estar cerca de una estrella. Vamos a arreglar esto porque. ¿Cómo no le van? Solo ellas aplaudiendo allá a usted. Ah, no, están torteando, están torteando. Pero bueno, vamos a arreglar esto. Cuando él dice su nombre, por favor, todos. ¡Wow! Pero bien fuerte, ¿cómo vamos a decir? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo? ¡Wow! ¿En esta mesa? ¡Wow! ¿En aquella? ¡Wow! Muy bien, lo vamos a arreglar porque qué feo que no le hayan aplaudido. Muy bien, vamos a repetir como que no pasó nada. ¿Cuál es su nombre? Jefferson. ¡Wow! Ahí está. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Antonio. ¡Wow! Ya descubrí por qué no le aplaudieron. Ellos prefieren ladrar. Ahí está, sí. Pero bueno, vamos a ver. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado, busca o no le ha caído nada? Nada.